noches. Mi nombre es Gabriel Martínez, soy profesor del IFTS 22, la carrera de técnico superior en gestión ambiental, en el marco de los Institutos Técnicos Superiores de Ciudad de Buenos Aires. La materia que doy yo es economía ambiental y la idea es traer un poco el tema de economía circular. Para darles una idea de qué trata esto de economía circular, hicimos un pequeño videíto y después les voy a pasar a dar una charla sobre el tema. Tema cuando hablamos de las cuestiones ambientales, que es tal vez un lenguaje demasiado técnico o demasiado con palabras difíciles, y la idea nuestra es tratar de bajar un poco la cuestión académica a la cuestión más que tiene que ver con nosotros, porque hablar de paradigmas con la gente es como que perdemos más tiempo explicando las palabras difíciles, y la idea nuestra es tratar de bajar un poco al llano. Esto de la economía circular es una forma de reutilizar todo lo que son los materiales que nosotros normalmente consumimos a diario, ¿sí?, más de una vez. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? La forma de producir que tenemos nosotros es una economía lineal. ¿La economía lineal qué significa? Extraigo el recurso, lo proceso, hago un producto, ese producto lo consumo y lo tiro. Suena muy lindo, muy bonito, pero el problema es que a medida que yo sigo extrayendo recursos, haciendo productos, consumiendo y tirando, esa basura que se va generando se sigue acumulando y empieza a ser un problema. Una forma gráfica de explicar el impacto de este acúmulo de basura es pensar en, por ejemplo, el papel. Si ustedes han tenido alguna vez libros en casa, saben que el gran enemigo de las bibliotecas es la polilla. La polilla se vive comiendo nuestros libros, ¿sí? ¿Por qué la polilla come los libros? Pues el libro está hecho con la pulpa de papel. La polilla reconoce al libro como su alimento, que normalmente sería un árbol pudriéndose en el medio del bosque. Ahora, no vemos ninguna polilla comiendo los cables de luz, ni vemos ninguna polilla comiéndose las perillas de los aparatos eléctricos, ni los formatos de las computadoras, ni las heladeras. ¿Por qué?
porque esos son derivados del petróleo, son hidrocarburos, y no tenemos casi ningún bicho que se coma eso. Entonces, en la naturaleza, cada vez que nosotros nos deshacemos de esos productos no hay quien se los coma. Por lo tanto, empiezan a acumularse, acumularse, acumularte, y funcionan en la naturaleza como si fuera un cáncer. Es algo que está ahí, que ocupa lugar y que no cumple ninguna función. Y nosotros lo que intentamos hacer en la economía circular, a partir de la economía circular, es intentar darle un mejor uso a todos los elementos que consumimos normalmente, ¿sí? A partir de un estudio del diseño. Antes, las heladeras, por ejemplo, los que tienen memoria y se acuerdan lo que era una vieja heladera Siam, una heladera duraba 50 años como nada, pasaba de generación en generación. Hoy una heladera no dura más de 5 años. Los teléfonos celulares, teléfono celular se va, pierde la energía, la batería, y no se puede cambiar más, hay que tirar el teléfono. Todo ese proceso de consumir y tirar se va acumulando con el tiempo, ¿sí? Y se nos vuelve difícil lidiar con el problema de la basura. Entonces, este tema de la economía circular lo que trata de hacer es que la gente tome conciencia, ¿sí?, de lo que significa el uso de ciertos materiales, ¿sí?, y cómo, eso es la parte nuestra, la parte que nos compete, hacemos que eso que en una primera instancia puede parecer una basura sea un residuo, y que ese residuo vuelva a entrar en el círculo virtuoso. Podemos definir varios componentes de lo que es la economía circular. Creo que esto lo va a ser más comprensible porque es algo que usamos en el cotidiano. La idea es tratar de transmitirle a ustedes que, aunque parezca mentira, ustedes están haciendo una cuestión de economía circular o una acción de economía circular en casa. Tal vez no son conscientes de ello porque la palabrita suena como algo raro, pero ¿cuántos en casa limpian los tachos antes de tirarlo a la basura? El bendicrino, la lata de jalea. ¿Cuántos juntamos los tarritos, todo lo que es vidrio lo juntamos igual y después juntamos tapitas, las tapitas nunca cierran el frasco que tenemos? O sea, somos acumuladores compulsivos de un montón de cosas que en algún momento alguien dio en llamar basura sentimental. Tenemos una heladera que no funciona y decimos, y pero era la heladera del abuelo, no la tires, dejala en el fondo. Y cuando tenemos lugar, juntamos cosas. Bueno, la idea es tratar de que no solamente las cosas duren más, sino que tratar de reusar las cosas que tenemos. Entonces, en los principales ejes de la economía circular tenemos generar cambio en materia de energías renovables. Todo esto de, por ejemplo, ¿qué hacer con el aceite usado? La típica, ¿cuál es? ¿O lo tirás por el inodoro? ¿O lo tirás por la alcantarilla? No. Eso se puede volver a usar. Hay empresas que pasan gratuito a levantar el aceite y eso se termina convirtiendo en biodiesel. Entonces, es algo que normalmente nosotros le daríamos una disposición final, lo tiraríamos, pero que sirve, puede volver dentro del sistema productivo. Compartir cosas, algo que parece tan vieja usanza, el hecho de que cuando un saco ya uno lo había dejado de usar, hoy está en la moda de me compro un vestido, lo uso para casarme y después lo tiro o lo guardo eternamente. No, es necesario aprender a que hay cosas que pueden tener más de un uso. Es un lujo que no nos podemos dar el hecho de comprar. Nadie compra una campera para usar un día, ¿sí? Y en todo caso, si la campera está en condiciones y se la podemos pasar a nuestro hijo, a nuestro hijo. Optimizar, ¿sí? Incrementar el rendimiento de los productos. Hay algo que nos trajo las nuevas tecnologías, una palabrita también de estas raras, que se llama obsolescencia programada. La obsolescencia programada
es una técnica comercial, si se quiere, de que las empresas hacen que los productos duren menos. ¿Para qué? Para que sigamos comprando. ¿Por qué? Porque la empresa lo único que le interesa es vender. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. La heladera, el lavarropas, ¿cuánto duran? Se rompen enseguida. ¿Y uno qué hace? Cuando llama al service, el service casi sale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo. Listo, compro uno nuevo. ¿Y qué haces con el viejo? Y lo tiro. ¿Y a dónde va? Y no sé, yo lo dejo en la puerta a la noche y al día siguiente desapareció. Con esto también quiero hacer notar de que hay un actor que nosotros vemos muy poco y al cual tenemos que considerar en esto de la economía circular, que es lo que hoy vamos a llamar los recolectores de basura, el famoso cartonero, ¿sí? La función que tienen esos individuos hoy en lo que es el sistema de recolección de residuos es único. Es único y no está reconocido, ¿sí? Los que vemos con la ropa con rayas o con ojos de gato brillando, esa gente cumple una función que nosotros no cumplimos, que es la de separar el residuo. Ellos van y juntan todo el cartón por un lado, todo el plástico por el otro, lo que es chapa por otro lado, ¿sí? Y después lo disponen. Y lo más probable es que ese tipo de productos vuelvan a entrar en la cadena productiva. Esto es el famoso círculo virtuoso, ¿sí? ¿Qué significa esto de reciclar? De utilizar los componentes de una cosa para que pueda servir como componente para otra cosa. El tema de la virtualización, esto virtual, esto nuevo de comprar por internet, hacer compras por internet, reduce muchísimo tiempo y muchísimos costos el hecho de comprar por internet. Lo que pasa es que ¿quién compra por internet? El que tiene una tarjeta de crédito, sí, el que tiene una computadora en casa, el que tiene conexión a internet. Mi madre jubilada pasa por la computadora y se corre porque tiene miedo de tocarla, porque no tiene idea cómo funciona. Entonces hay una segregación tecnológica también en algunos aspectos, sobre todo con la gente mayor. Ya mi generación hay cuestiones tecnológicas que no las entiende. Entonces, a medida que van avanzando las generaciones, también nos van dejando de lado a nosotros. Tratar de hacer la tecnología más amigable también es parte de la economía circular. Es darle mayor uso a las cosas que tenemos. Y bueno, y el intercambio. O sea, si mi hijo no puede usar el saco porque creció un poquito más que yo, pero tengo el vecino de enfrente, tengo una mesa que no me sirve, lo ofrezco. Yo en mi casa ahora estoy haciendo una refacción y encontré dos puertas de camión. ¿Qué hago en mi casa con dos puertas de camión? Y bueno, fui al vecino de enfrente que tiene camiones y le dije, ¿te sirven? Llévatelas. Pero no las tiro a la basura ni sigo juntando la basura sentimental. Era el camión del abuelo. No, eso no va más. Entonces, en esto de la economía circular, hay algo que está muy en boga ahora, que es el tema de las tres R's, ¿sí? La reducción, la reutilización, el reciclaje. Algunos usan el término 5 R's, ponen 2 R's más, una de rechazo, que es no consumir productos, por ejemplo, que vienen envueltos en plástico. Díganme, ¿qué producto hay que no venga envuelto en plástico hoy? Todo viene envuelto en plástico, ¿sí? Entonces, tal vez es más difícil, prefiero trabajar con estas tres R's que son las más fáciles, ¿sí? La de reducción, que parece, suena en la cabeza de uno cuando la abuela le decía, si no vas a estar en la cocina, apaga la luz, no dejes la hornalla prendida si te vas. Todo ese tipo de cosas que la abuela la hacía porque sabía lo que le costaba la boleta de luz todos los fines de mes, en realidad, inconscientemente, forma parte de este proceso de la economía circular. Reutilizar es fundamental. A ver, no sé cuánto seguimos haciendo conserva. Mi madre hoy estaba lavando berenjenas para hacer berenjena en escabeche. ¿Y con qué va a ser la envasada de la berenjena en escabeche? Con los frascos que uso yo de la mermelada. Listo.
Y el vecino de enfrente, si va a hacer quinotos en almíbar, bien, le dice: doña Mari, le sobran frascos. O sea, el reuso de las cosas que normalmente hubieran ido a la basura en un segundo o hasta en un tercer uso. Y el reciclar. El reciclar, que es algo que por ahí en casa nos cuesta, pero esto del aceite usado, los papeles, los cartones, el vidrio, ¿sí? Los recolectores urbanos forman una parte muy importante de nuestra economía circular. Estos tachos que vemos, uno verde, uno negro, con producto reciclado, no reciclado, el tema de cómo se prepara la basura para tirar es muy importante. Parece nimio, parece una cuestión un poco trascendental, pero sí importa mucho. Ustedes tengan en cuenta que hoy en día, de la basura, de lo que nosotros tiramos en tacho de basura, solo se recicla entre un 20 y un 25%. O sea que el 75% va directamente a enterrarse. No lo vemos acá. ¿Por qué? ¿Ven ustedes algún lugar de depósito de basura en la ciudad? No, porque por ley está prohibido. Nuestra basura ni siquiera puede ir a la provincia de Buenos Aires. ¿Va a Santa Fe o va a Córdoba? Porque con la provincia de Buenos Aires dijo: yo a la ciudad de Buenos Aires no le acepto la basura. Entonces, ¿qué pasa? Ojos que no ven, corazón que no siente. Como nosotros no vemos las pilas de basura, no tomamos real conciencia. Pero hay que saber que la basura que generamos va a algún lugar. Y el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Entonces, la idea de esta charla era tratar de explicar lo que era la economía circular y que se den cuenta ustedes que no están muy lejos de estar practicándola. Por eso la última filmina dice: ¿y por casa cómo andamos? Sí, es una forma de darles a entender de que muchas cuestiones que hacen a la economía circular son de uso diario, de uso doméstico, y por ahí, como el nombre es raro y nadie para explicar, no nos damos cuenta, pero estamos practicando economía circular todos los días. Así que bueno, espero que se hayan dado cuenta si practican la economía circular o no, y bueno, traten de difundirla, ¿sí? Muchas gracias. Del Instituto de Formación Técnico Superior en Gestión Ambiental. Muchas gracias por la visita, por la charla, por estar siempre cerca. Y bueno, los que quieran conversar un poco más acá al costado, bienvenidos. Mientras se prepara la próxima charla, es la oportunidad para los que quieran preguntar algo más.